gente, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estén viendo este video en sus casas. Bueno, vamos a hacer un repaso lo que es de Pagan Emperor Fest, acá está la bandera, los 10 primeros recitales que vengo realizando del 2013 hasta la fecha. Va a estar mi amigo David, que va a ser un gran, bueno, compañero para llevar esto adelante. Así que bueno, vamos a ir viendo un poquito de cada cosa, lo que fue, cómo se desarrolló cada uno, algunas que otras anécdotas, gente que participó, las bandas. Así que bueno, espero que salga todo lindo y que les guste. Muchas gracias. Bueno, Rey, lo que nos convoca de Pagan Emperor Fest. Sí. ¿Cómo nace este proyecto? Mirá, es un proyecto que yo lo tenía hace rato pensado. Ya venía del 2012 más o menos con los viajes que hice a Chile con respecto a recitales que hice con Muspel, lo que fui a ver, ¿no? Con Muspel y Paradise Lost, y bueno, me gusta mucho la movida allá de Santiago. Y bueno, veía que los shows atrás tenían una bandera de su país, entonces se me ocurrió primero hacer esta bandera, ¿no? Que bueno, tiene el nombre del evento y bueno, y el sol, que es el clásico sol, que bueno, dicen que representa a los pueblos originarios, algunos dicen que es la guerra, cuando se trata de algo como las Malvinas y demás. Yo lo hice con un dibujo representando al metal. Entonces se me ocurrió eso, por eso siempre todos los shows siempre van a ver atrás de la batería esta bandera. Bueno, representa el evento como cualquier otro puede poner su bandera como una banda, ¿no? Así se me ocurrió ponerlo de este color, no en clásico negro, sino ponerlo la bandera nacional con solamente el logo. Bueno, las letras como se ven son de la parte de tipografía de lo que es Immortal. Así que bueno, así fue como más o menos empezó la idea. Después, bueno, al no haber tantos eventos en el sur de metal extremo, bueno, se me ocurrió precisamente por eso. Porque no había tanto y, bueno, yo ya había hecho demasiado ya por la parte de lo que es heavy, de thrash, con los compilados. Bueno, sabes que hicimos un montón de recitales juntos también. Bueno, dije, bueno, ya es el momento de hacer algo en la parte extrema. Bueno, ya he hecho los compilados, Violent Bayzayar 1, Violent Bayzayar 2. Y, bueno, ya es el momento de hacer algo para las bandas, para que las bandas tengan la posibilidad de tocar. Gratis, que es lo más importante, que sí venden entradas y con un buen sonido. Así que bueno, empezamos a hacer la primera en Pichón Bar. Y bueno, más o menos la idea es, me estoy adelantando un poquito, ¿no? Porque después vas a venir a preguntar por ediciones. Claro, vamos a pasar a eso, pero yo lo que me quería centrar ahora es en el nacimiento del proyecto en sí. Porque vos me contabas recién que lo pensaste en un primer momento cuando fuiste a Chile, sí. A ver, fuiste a ver unas bandas a Chile. Y ahí empezaste, sí, a cranear la idea. ¿Pero por qué? Porque vos veías que allá había un movimiento que estaba faltando acá. Sí, exactamente. O sea, también fui a ver bandas under allá, las filmé. Y bueno, entonces veía todo un ambiente y toda una cuestión que a mí me daba la sensación de que faltaba un poquito de eso acá. Y igualmente ya te dije, ya por el heavy he hecho como medio demasiado. Por una cuestión por ahí de amistad y bueno, ahora empecé a dar prioridad a mis gustos y bueno, entonces empecé a hacer este proyecto, algo copié de allá también, la seriedad ante todo, porque si no el proyecto no es creíble. Y después bueno, como todos, uno dice, bueno, hay que pagar la entrada, sí, hay que pagar la entrada, es verdad. Para ahí no un costo elevado, pero un costo que uno diga, bueno, se justifica, hay un gasto. Uno tiene que cubrir gastos del local, tiene que cubrir gastos de algún flete de alguna banda. Entonces, bueno, todo eso viene a colación de esto, de poder, aunque sea poner 30 pesos, 20 pesos, he puesto entrada de 20 pesos con consumición para que la gente se acerque y por ahí no espantarla, sino atraer un poco a la gente que por ahí no sabía que existía este proyecto. Y bueno, de a poquito empezó a acercarse. También, bueno, como te decía, de allá mucho me interesa la parte de la seriedad, bueno, lo de la bandera. Como para dar una ubicación geográfica, ¿no? A la gente y saber dónde estamos parados. El proyecto transcurre en lo que es zona sur del Gran, sí, Buenos Aires. Claro, bueno, estamos actualmente estamos en Bursaco y los lugares que yo también estaba haciendo es Claypool y Bursaco, zona sur, para ubicarse más o menos en lo que es sería de Buenos Aires, desde el Obelisco a 30, 35 kilómetros. Ahí es donde nosotros, si bien transcurrimos el día a día, y ahí es donde vos notás que está faltando lo que es un movimiento más más extremo, ¿no? O sea, como decías, hiciste algunas cosas heavy, pero dijiste, sí, bueno, lo heavy ya está, ahora es como que está faltando algo extremo, vamos a darle bola a lo extremo, y a partir de todo eso nace el proyecto de Pagan Emperor Fest. Claro.
¿Cómo se te ocurre el tema del nombre? Contanos un poco cómo bueno, surge el fácil, nombre. Claro, no fue fácil. Un día estaba viendo unos CDs. Bueno, todos tenemos siempre una repisa con discos. Estaba un disco de Osman Child, Pagan Prosperity, saqué de Pagan. Y Emperor, por la banda Emperor, simplemente. Entonces uní, quedó de Pagan Emperor Fest, me pareció que quedaba bien. Y bueno, y asimilé ese nombre y aquí está. ¿Te llevó mucho tiempo? ¿Te tuviste que quemar la cabeza, las pestañas? No, te digo. Salió en 5 minutos. No, todos los proyectos, tanto como los Violent o Voices Inside, que es la parte de la distro, siempre los nombres surgen así, es como tener un hijo. Vos cuando vas a tener un hijo, algunas personas buscan en un libro qué quiere decir y le ponen... No, simplemente agarro 2-3 discos, o por ahí ya tengo una idea, o nombre de un tema, de una banda. O, por ejemplo, Violent by Desire es el nombre que iba a ser Diablo sin Música, Slayer, sin embargo, lo descartaron. Tengo entendido que había otro posible nombre para el disco. ¿Cómo fue eso? I think I know that there was another name, a possible name for the album. Violent by Design. Los cuatro juntos no coincidía. Yeah, we couldn't decide on whether we liked that or not. No se ponían de acuerdo si les gustaba o no. And then, ese nombre. We started looking around. El disco y este Violent by Design era el nombre original que iba a ser. Pero bueno, una cuestión de no sé por qué lo descartaron, y yo recordé una vez que vi una nota de Slayer y tomé ese nombre para este. Todas cosas así, no me pongo mucho a ver qué puede ser cada tema. Surge la creación en 5 minutos. Sí, el nombre es así, es medio sobre la marcha, bueno, obviamente tiene que tener un sentido. Pero bueno, sin tanta vuelta. Bien, entonces hasta ahí tenemos. La creación del proyecto, el porqué, ya se le va dando forma, el proyecto tiene un nombre, dijiste, bueno, va a salir este proyecto, The Pagan Emperor Fest, tiene su nombre, el marco del proyecto, o sea, el proyecto tiene que tener, según tu visión, un marco, una estructura, que claro. ¿Cómo se va a regir esa estructura? O sea, empezamos por la parte visual. Hablamos de la bandera. Sí, sí. ¿No? Después seguimos, me contabas un poquito el tema de que sea accesible, ¿no? El tema de las entradas, de que las bandas no paguen. Hablame un poquito de eso, de decir cómo hacemos para llevar adelante un proyecto que a la gente no le resulte caro y a las bandas tampoco, ¿no? Claro. Bueno, mira, pasa en el heavy metal también, no solamente el metal extremo. Los organizadores siempre van a tratar de cubrir un número de una banda X, o sea, una banda de las reconocidas. Por ahí este no es el caso porque no hay tantas bandas que cobren caché alto de la parte extrema. Entonces por ahí está un poquito más ajeno a eso. Sin embargo, bueno, uno siempre quiere reclutar a bandas que tengan la necesidad del espacio, no darle el espacio a una banda que, bueno, cobre que sea un caché mínimo y estar cubriéndole el número con las entradas que venden las bandas under. Entonces eso ya directamente está descartado. Te pagan en Profes, no paga caché. Te pagan en Emperor Fest, solamente tiene entrada accesible para que la gente se acerque. Y también la posibilidad de que las bandas toquen gratis y no le doy entrada para vender tampoco, que es lo más importante, porque vos le das 30 entradas a una banda y no te las vende a las 30. Porque imagínate, si a veces las bandas de heavy metal no tienen la posibilidad de vender 30 entradas y venden 15, y las otras 15 las siguen pagando en su bolsillo, el metal extremo, que es ultra under, es como que peor todavía. Claro, el 5. Movimiento es más chico, el movimiento extremo quizás es más chico que el heavy, y es como que damos vueltas sobre lo mismo. La banda termina poniendo la plata de su bolsillo. Exactamente, o sea, decir, entonces, no, la yo idea cobro es a la banda, eso. No le cobro a las bandas, pero debe entrar para vender. Pero después no le pido que me rinda por 5, le pido que rinda por 30. Entonces ahí estamos en la misma, es encubierto. No sirve porque las bandas siguen sin tener la posibilidad, porque por ahí por esas 30 entradas no tienen la posibilidad de tocar. Así que bueno, es como disfrazar un poquito la cosa, pero bueno, la banda siempre tiene que estar poniendo. Eso me parece que se tiene que cortar una vez por todas. No pasa en Chile, no pasa en Uruguay, no pasa en Brasil. Todo el lugar donde yo fui y vi, no es así la cosa. Al contrario, hasta les dan un cajón de cerveza o cajones, o hasta les pagan en algunos casos. Así que bueno, veo que ese tema ya de los que es entrada y pagar para tocar ya está obsoleto, ya tiene que estar terminándose ya en Argentina. Entonces hasta ahí ya tenemos los parámetros en los que se va a mover el de Pagan, ¿no? Claro. El FES se va a mover dentro de esos parámetros. Hasta ahí estamos bien, ahora llega el momento de salir a buscar las bandas. Se les plantea este proyecto.
¿Es fácil, es difícil? Porque en el medio vas a tener las bandas que van a decir, y pero yo, pagame el flete, pagame un caché. Claro. La respuesta de las bandas hacia este planteo. Bueno, la de caché ya está, ya lo dije hace un rato, está descartada. O sea, esa banda que pretende cobrar algo, está descartada. La que tiene un flete para movilizarse, bueno, esta batería que ven acá es la batería que se toca en el evento y la pongo yo. O sea, yo no soy músico, no toco en vivo y sin embargo pongo parte del equipamiento. Se les da a la banda de comer, porque yo llevo comida, llevo empanadas, llevo bebidas para que compartan un poco por ahí. Siempre llegan a las 10 de la noche y por ahí están viendo en viaje 8 y media, 9, algunos vienen de trabajar y lo que sea. Entonces uno, para facilitar un poco, le da la posibilidad de que cuando lleguen tengan ya la comida servida ahí, como para por lo menos coman algo y suban a tocar con algo en el estómago, no salir a correr a buscar una pizza por ahí y que encima tienen que pagar ellos. Así que bueno, la posibilidad está desde todo sentido. Uno le da la posibilidad de que tomen, yo llevo, te consta. O sea, como llevo vos bebida, como organizador. Sí, no, te por lo menos que, lo mínimo para que ellos estén cómodos. Tu idea es preocuparte de que el músico venga, enchufe y toque. No, exactamente, sí, obvio. Y obviamente se le resuelven, o se intenta resolver de todos los demás inconvenientes, todos los demás problemas que pueden surgir en una fecha. Es que ellos mismos también no me proponen que les pague ni flete ni nada, porque ya ven, si ellos dicen, mira, loco, lleva una batería, el chabón lleva la comida, esto y otro, ellos llevan sus equipos, inclusive los comparten. Saben que si uno no tiene un equipo, el otro, y yo te presto el de bajo, vos la guitarra, y se arma y no hay ningún problema. O sea, esto se trata de compartir un poco, porque si no, bueno, siempre vamos a estar en el egoísmo, en no tratar de sacar una fecha adelante, y todo es tan fácil a veces que uno, si yo, que soy el organizador, no bajo una línea y ellos a la vez lo vean, entonces después no hay, ahí se lo conflicto después. Está la posibilidad de que ellos toquen y van a estar bien. Ahora, al principio tenés que salir vos, cuando nace el proyecto, a buscar a las bandas. Con el correr de las fechas, ya eso es como que se te resuelve, y cuando van viendo que el proyecto va adelante y el proyecto rinde, cuando hablo de rendir no hablo de lo económico, ¿no? Sino claro, que rinde lo que es la organización, se te alivian esa parte y ya las bandas te vienen a buscar a vos o te vienen a pedir a vos ser partícipes. Me pasó así, claro. Cuando hice la primera, no te conoce nadie, y vos agarrás y empezás, bueno, decís, bueno, elijo tal y tal banda que uno cree que es la más representativa, o tratar de hacer algo como para juntar un poco de gente. La primera, bueno, fue puro pulmón, o sea, puro corazón. Después, bueno, a medida que uno se va haciendo conocido, ya te dicen, che, ¿qué posibilidades hay de tocar en tal recital o tal fecha? O yo tengo esta agenda, puedo tocar en mayo, junio, lo que sea. Y bueno, uno ya los tiene en cuenta. Uno le dice, te tengo en cuenta. Pero después cuando lo llamás, te dicen, ah, me tenía en cuenta posta, ¿no? Era que ahí me sacó encima en el momento y quedó como que, sí, me tuvo en cuenta, me dijo que sí, me decía, sí, está todo bien. Todo eso da la credibilidad de parte organizativa. Pero, hacia las bandas. Claro, obviamente, si uno tiene la posibilidad de hacer estos recitales y que la gente se acerque y las bandas puedan tocar gratis, dale el espacio a todo. No tratar siempre de estar encerrado con 10 bandas, una agenda de 10 bandas, y no darle la posibilidad a otras que están sacando discos. Ahora en las próximas van a venir bandas de Monte Grande, están presentando discos y bueno, todo eso también a ellos les sirve porque están movilizándose, no están solamente tocando por E6 a Monte Grande, tienen la posibilidad de venir acá para este lado de Bursaco. Así que bueno, hay que darle, cuando uno ve, yo veo porque estoy conectado todos los días en Facebook, veo que suben tapas de disco, veo que suben por ahí reportajes y demás, y bueno, yo veo que la banda está en actividad, tiene ganas. Entonces esa banda, arrastrarla, traerla y darle la posibilidad de que muestre el disco que está defendiendo, porque están defendiendo un disco de loco. Bien, hasta acá entonces tenemos, ya el proyecto ya nació, los parámetros dentro de los que se va a mover el proyecto ya están bien planteados. Hay que salir a la cancha, sí. Hay que hacer la primera, The Pagan Emperor Fest 1. La primera. Entonces, ahora vienen otros problemas, arrancamos con el primero. El otro problema que viene para el organizador, ¿cuál es? Conseguir el lugar. Bien. Bueno, conseguimos el lugar. Conseguimos también el lugar, vamos, sí, a esa parte. Entonces empezamos por ahí. De Pagan Emperor Fest 1, el lugar. También te tuviste que romper la cabeza, mucho laburo, poco laburo, porque no, sabemos que no es fácil que en los boliches se le abran las puertas al heavy metal y más a lo que es por ahí metal extremo. Bueno, ¿no? Sí, fue un tema. Igualmente la primera fue una iniciativa de Jorge Prados, que bueno, el Conde, conocido por la zona de Claypole. Él tenía el Pichón Bar, que es un bar que, bueno, tiene abajo un reducto que no tiene nada que ver con lo que es en la parte de terraza. Y bueno, estaba la posibilidad de tocar ahí con un buen arreglo, las bandas también, como te decía, sin pagar, una entrada accesible, solamente con ticket.
de cerveza, cubrí los gastos básicos y bueno, él me dijo, ¿qué te parece? Yo dije, bárbaro. Es más, cuando él hacía su fecha yo cubría la puerta, y cuando él hacía mi fecha él estaba en la puerta. Después, bueno, yo arranqué, hice la primera, abril del 2013 fue la primera, y bueno, él estuvo en la puerta, cumplimos, y después cuando él quiso hacer su fecha no la pude redondear, y bueno, y yo no le pude hacer la segunda en la puerta, después él desistió. Pero yo continué, y bueno, en esa oportunidad me acuerdo que ya entramos en la primera, ya que nos metimos. Estamos en la primera, y bueno, la primera participa Parsu, Sulfur y Morgue. Y Morgue. Bueno, tres bandas, porque bueno, quería ver que cómo reaccionaba el público, esa fue la primera. ¿Cómo reaccionó el público? No, la primera fecha, Pichón Bar, Terraza. Fue media accidentada porque bueno, llovió. Nos tuvimos la mala suerte de que nos llovió. En una terraza y con lluvia no era la mejor combinación. No, pero como el lugar tenía en la parte de abajo sí cubierto, entonces lo trasladamos abajo antes de que venga tiene una zona de boliche que ahí, bueno, hicimos antes, tuvimos que achicar todo. Fue que hubo unas presentaciones de libros. No, sí, hubo una presentación hubo algo de eso. De Conde, que estaba con su libro Mundo de Tinieblas, así que él presentaba su libro, pues también era una cuestión más bien cultural, no solamente estar ahí siempre con el tema de la música, si se podía. Es más, hay otro muchacho, Ismael, que después va a presentar algo de lo que es pintura con respecto a la música, más adelante en otros. O sea que la idea estuvo planteada desde el primer momento. Es la parte cultural, más bien. Hacer la fecha, el fest, que las bandas toquen, y además darle otro color, ¿no? Que haya, bueno, si hay gente, algo más que claro, sume a la fecha, ¿no? Claro, si hay gente que quiere aportar de ese lado, bienvenido sea. En esta oportunidad él estaba con el libro, él no lo quería presentar porque por ahí en su modestia no lo quiso hacer, pero yo dije, ¿por qué no? Bueno, trajo el libro, puso su stand, sus cosas, y bueno, y medio que funcionó, y bueno, no llovió, como te decía. Ese día peleaba Maravilla Martínez, me acuerdo, que entonces eso también es como que le daba prioridad, ¿viste? Cuando peleó en Vélez, que llovía, bueno, y bueno, fueron los amigos. ¿20 de diciembre de 2013? Bien, sí, bien la fecha, bien, sí. ¿Qué recordás de esa fecha? ¿Alguna anécdota? No, bueno, fue la segunda. La segunda, ¿cómo vino? Y digamos que fue, digamos, más seria que la primera, no porque no haya sido la primera seria también, porque fueron los amigos, pero ahí se vio ya un número de público, más cantidad, o sea, vinieron más del doble de lo que vino en la primera. Ya la gente estaba más al tanto de que había un evento que se hacía así, asá, bueno, y las bandas convocaban. Así que bueno, la entrada también, un precio accesible, a 20 pesos con consumición, si mal no recuerdo. Ya estaba el Faisán adentro, el Faisán entró como en la parte de la puerta, así que bueno, ahí ya hubo un cambio. Yo le preguntaba a Suey si estuvieron todos en el mismo, no, él a partir del segundo, hasta el último estuvo. Las bandas que participaron en esa oportunidad, Atroz, Buena Muerte, Morgue y Crucifix. Y Crucifix, sí. Bueno, cada uno hizo su set correctamente, no hubo mayores inconvenientes, así que bueno, lo importante de esa fecha es que a partir de esa fecha, ya en la 3 y la 4, las bandas ya pedían participar, eso era lo lindo, ya la agenda que uno tenía se fue creciendo y bueno, eso fue lo más importante. Por y esa fecha además tuvo una particularidad que fue, o sea, se presentaba ante el gran público la distro, tenía 6 meses de vida. Claro, en ese momento estaba con Voices Inside, hacía poquito que estaba, 6 meses, vino Jorge Green de Cirujano, también que es un loco que viene haciendo, está con su distro y también hace unión de sellos para sacar discos under de forma independiente. Entonces ahí ya se va tomando forma la idea de que en las fechas allá como una feria, ¿no? Con algunos puestos. Sí, igualmente la primera también había habido, pero solamente de fanzines y el libro en el caso de Jorge y demás, bueno, había habido algo. Pero en esta digamos que fue la más fuerte, en la cual ya había sellos y distros participando en la feria, pequeña, ¿no? Pero feria, en fin. Bien, de Pagan Emperor Fest 3. En la tercera. Llega la tercera. Bueno, ya
pasamos 2014. Vamos al nuevo año. Sí. ¿Algún recuerdo? Sí, bueno, varios. Fue medio... Es como una fecha bisagra fue. Porque sí, ahí es como que, sí, te, como organizador, te das cuenta que decís, bueno, esto era necesario, hacía falta. ¿Por sí. qué? ¿Cuáles fueron los matices como para que vos te des cuenta que decís, bueno, vamos bien encaminados, la gente estaba sedienta de esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Claro, bueno, un hecho importante que muchos recordarán, hubo, bueno, desgraciadamente un chofer fue asesinado en Capital Federal y hubo paro de micros, de ómnibus ese día. Solamente funcionaba el tren, que casualmente, bueno, estaba enfrente de la estación porque Pichón estaba enfrente, y el único transporte era ese, sumado que también había llovido mucho, y bueno, y yo de alguna manera dudaba de la posibilidad de que la gente se acerque, y bueno, y no fue así, fue todo lo contrario. O sea, estábamos con Hernán también ahí, cómo será la fecha, qué pasará, qué no pasará. Bueno, por suerte ese tren trajo a la gente que tenía que traer de lejos, sumado a muchos que venían en auto por la lluvia, y bueno, es un hecho anecdótico, que es lo de He-Man Purlen, que los locos son de Bernal, Triángulo de Bernal, una zona bastante complicada en lo que es acceso, bueno, por inundación y demás, vinieron igual, molestaron a un vecino que los trajo, y bueno, se acercaron igual y no fallaron. Después también estaba Fabio, puesto de Fabio que tiene puesto de CDs, remeras, y demás, ¿no? Bueno, casi no toca Buena Muerte porque él estaba en la zona de Guernica también inundada y demás. Vos sabés que cayó el loco a las 12 de la noche. No me olvido. Marshall, embolsado, ¿no? Mira, acá me dice que sí, acá, ¿no? La bolsa, el bolso con sus remeres, sus cosas, todo tipo, todo papado. Y me quedé mirando como diciendo, vino el loco. O sea, podría no haber venido y la banda no haber tocado. Estaba todo dado como para que la fecha no se hiciera esa noche. Claro, no, bueno, llovió todo el día. Había llovido todo el día, era 9 de la mañana, recuerdo, 9, 1, iba pasando el tiempo a llegar a la noche y no paró de llover en ningún momento, sumado al paro este que yo te decía. Entonces ahí es como que tenemos la fecha bizarra y decir, bueno, la gente y el público respondió, si no, llenamos la parte de abajo. Estuvo muy bueno eso, y uno vio todo eso, Hernán también me decía, che, ¿vieron todo? Y bueno, sí, vieron, o sea... No tiene explicación, por ahí no. Capaz que no tenías todos estos inconvenientes y por ahí salió de otra manera, ¿no? Ah, por ahí. Ante la adversidad. Creo que lo que dijiste vos cuando empezaste a hablar de justo de esta tercera. La necesidad del espacio. Me parece que eso fue el punto. Sí fue una fecha bisagra, como decís vos. Porque ahí la gente también empezó a entender del hecho de que si bien vos organizás esto, pero la gente si no acompaña, esto puede llegar a morir. Necesitas el acompañamiento de la todo gente. El público es el que manda. Si no, lo hago en el fondo de mi casa, para eso. Pero igualmente me di cuenta de eso, que la posibilidad de tocar gratis, no vender entradas, ir a un lugar accesible con un buen sonido y todo, lo que es metal extremo, me di cuenta que la gente tenía la necesidad, había hambre. Hambre de gloria, hambre de hacer algo. Eso es lo importante. Bien, entonces, llega el cuarto. Llega al cuarto, ahí nomás, pegadito, 9 de mayo de 2014. Bien, sí, para esa fecha, también en medio invierno, mismo recinto. En el mismo lugar. Mismo recinto, igual ahí en la terraza de Pichón. También se acercó mucha gente, y la particularidad de esa fecha es que se presentó el Bend by Desire 2, con video extremo sudamericano. Bueno, ahí también vinieron unos amigos de Uruguay, a los cuales yo le entregué el material en mano para que le lleve a Blesley y a Damantium. Les mandé unas 10, 15 copias, no recuerdo la cantidad, y bueno, y ahí también se vendió las primeras copias del Bend by Desire, que es el otro proyecto que tengo. Y bueno, después bueno, la banda que tocaron también hicieron su parte. Crucifix, Divine 666. Sí, Sadden y Atroz fueron las bandas que estuvieron en la cuarta. Y también tuvimos un hecho, un hecho policial. Hubo algo de eso, ¿no? Sí. ¿Llegó la gente de la ley? Sí, bueno, al ser en una terraza con al aire libre, no sabíamos que tocaron
con su ser completo, bueno, y Sade París fue la, puede haber sido la perjudicada, pero no, se arregló ahí en el momento, y bueno, la fecha siguió hasta donde digo, ¿no? Después, bueno, ya con tiempo ya limitado. Bien. Seguimos en el 2015, llegamos al quinto Fest. Sí. ¿Sí? 2014 me parece. ¿2014? Estaba desfasado un año más o menos. Estás adelantándote un poquito. 2014, sábado anda, 15, ¿no? Andá nombrándolo para que la gente vaya sabiendo. Bueno, esta es la fecha, vamos a hacer ahora el 15, entre dos días, o sea, pasado mañana, ahí en Bursaco, en el Amparo. Eso va a ser ahí en la estación a unos 50 metros más o menos. La entrada va a estar a 20 pesos, va a estar Sal, Buena Muerte, Alma Mate y Google Defecation, así que bueno. ¿Estás invitado? Si estás en contacto. Sí, vos. Si te levanto. Si te demoras. El tipo está haciendo la nota y está. Pero está. Llegó el sábado. Porque hasta ahora, o sea, no lo dijimos, ¿no? Y quizás la fecha vinimos pasando demasiado rápido, pero se venían haciendo los días viernes. Sí. Y sabemos que el viernes por ahí cuesta un poquito más porque el sábado mucha gente trabaja. Uh-huh. Y el sábado quizás es más fácil. Sí, salir, ¿no? Y algunas también de esas cuatro primeras había algunas sábados. Bueno, esta oportunidad era porque cambiamos el recinto, ya era acá en Amparo, en Bursaco. Bueno, queríamos ver qué pasaba de este lado, porque siempre hacíamos al lado de Claypole y bueno, sí había repercusión. Pero hay que mover qué pasaba acá en Bursaco, porque es la zona mía, yo soy de Bursaco. Claro. Y también, bueno, otro bar que también tiene un muy buen arreglo en el tema de no cobrar a las bandas. Solamente cubrir gastos con porcentaje de puerta, que eso es muy importante. Petrus Rock TV, me las calco, ¿eh? Estamos en Petrus Rock TV, vamos a hacer una nota con guitarrista de Sade. ¡Vamos, ¡Ah, bueno! Actitud. ¡Qué carita de bueno! No pongas esa cara que esa cara. Tenés cara de malo. Como la foto de. Estás en Mataza, ponés. Mataza, no, pero ese es muy. Y el Cato. El Cato tiene cara de malo sin pedírselo. ¿Eh? Sí, no, cara de. Pero lástima, está tomando Pepsi. Ahí la cagó. Conductor designado. Sadden, Buena Muerte. Sí. Vocal Defecation. Vocal Defecation, que abrió el show, sí. Y. Y Sadden. Sadden, Buena Muerte, Alma Mater. Ah, Alma Mater, está bien, sí, bueno. Vocal Defecation abrió el show. Presentaron el disco. Testament of Brutality se llama el disco y bueno, abrieron el show ellos. Bueno, gente, buenas noches. Me pagaré el Profes 5, la 5 versión, la quinta. Bienvenidos. Primera banda va a ser Vocal Defecation, está presentando su disco. Testament of Brutality que se llama. Me lo han pasado, lo he escuchado en casa, es muy buena música, así que espero que les guste. Quiero, bueno, agradecer a Eduardo y a Pablo, que son los dueños del Amparo, tener la posibilidad de tocar gratis. Así que, bueno, un aplauso para la gente del lugar. Se tendría que repetir más seguido acá en el Zoom, que haya posibilidad para la banda de tocar gratis, ¿no? Que no cobren tanto. Así que, bueno, ojalá que cada día haya más lugares como este. Así que, bueno, lo dejo con la primera banda. Un aplauso bien fuerte para los Vocal Defecation, así que vamos, che, un aplauso bien fuerte para ellos, gracias. Bueno, después cada banda hizo también su set de acuerdo a lo que ellos venían proponiendo, pero el detalle es ese, que ellos venían con un disco, que eso siempre lo destaco, que una banda saque un disco y que lo empiece a defender con varios recitales, eso es muy importante. Bien, llegamos al sexto. Y en sí. El sexto se cumple poquito más, sí. Ya es para fin de año del 2014. 20 de diciembre de 2014. Sí. Sí, no, iba a decir poquito más de un año, ya cerca de los dos años, ¿no? Porque los dos años van a ser en abril. Acá ya estábamos, claro. Ya cerrando el segundo año, ¿sí? Cerrando sí. El 2014, sí, sí, sí. 20 de diciembre y. ¿Seguimos en el Amparo? No, ¿o volvimos a Pichón en Claypole? A Pichón. Claro, también tocaban tres bandas, Morpherus, Buena Muerte y Atroz. Ya como con tres bandas como para que la cosa sea más dinámica. Bueno, también linda fecha para cerrar el año, todo muy lindo. Ahí es cuando anuncio la posibilidad de que en la séptima versión, ya trae una banda al interior que fue Pogrom, que fue la primera.
que apareció, bueno, lo anuncié en público, dije qué bandas iban a tocar. Les agradezco el corazón. Y bueno, a futuro tengo más planes y más de Pagan Eterno Fest. Este tipo de bandas como Buena Muerte y todas las bandas que han tocado son las bandas que, bueno, que son representativas del arte y que, bueno, que quiero que usted. En marzo del año que viene, el 20 de marzo, va a estar Buena Muerte. Saben, Nuclear Satán, que está acá Maxi, y Pogrón de Salta. Así que voy a traer a la gente de Pogrón de Salta para que venga a hacer un poco de ruido, ¿no? Eso es lo que me gusta, que la gente de otras provincias empiece a acercarse. Así que bueno, eso es lo que quiero para todos ustedes. Va a ser el amparo en esa oportunidad, así que bueno, 20 de marzo es la cita, ¿está? Ahora lo dejo con Buena Muerte, un fuerte aplauso, loco, para la gente. Así que bueno, dejo acá con tiempo. Se la comen. Al rey. Esa fecha, pero más también, que nada como cierre de año. Esa fecha también fue con lluvia, con mucha lluvia, pero la gente. Sí, llovió, pero como todo, ya es como que estaban curtidos, digamos, ¿no? O sea, el hecho de que llueva es algo relativo, uno quiere salir y quiere la grilla de bandas, y si la grilla de bandas sirve y les rinde, la gente dice, vamos a ver tal banda, da para salir. Corte accesible el precio de la entrada y demás, bueno. Y por lo general, el ámbito es casi la misma gente. Entonces uno tiene la posibilidad de encontrarse con gente, ¿no? Que habitualmente frecuenta compartir un escabio, la entrada, ver la banda en vivo. Así que bueno, se armó un grupito interesante de gente. Bien, cerramos 2014, sí. Ingresamos al 2015 con el 7, con el séptimo. Con el séptimo, con el sí, séptimo de Pagan Emperor Fest 7, uh-huh. ¿Sí? ¿Te acordás? Bueno, acá dijiste que habías anunciado, en el claro, en el anterior claro. Habías anunciado que iba a ser la iba a debutar una banda, o sea, en el festival debutaba una banda del interior, no es que debutaba la banda, ¿no? Porque la banda viene de la década, banda, claro. De la época de Hermética. Sí, claro, claro, sí, una banda que, bueno, inclusive ha tocado con Hermética. La única vez que tocó Hermética en Salta, Soporte fue Pogrón. Fue Soporte, y bueno, vienen con un bagaje importante, una banda que, si no tengo mal la data, estuvo parado un tiempo, después retomaron, sí. y volvieron con todo, sí, ¿no? Sí, sí. Pues es una banda que sacó un split con Devastación, sí. Sacó un split, sí. Después de eso vino un video, el disco. We'll be right back.
Claro, ella... Entonces, le daba un marco, ¿no? Como para decir venían... a la gente, ¿viste? Le despertaba ese interés, decir... Claro, venían a presentar un disco que se llama Dominor Pactum, que es el que estaban ahí recién salido. Bueno, me lo propuso Alejandro de Metal Command, que es un buen colega, un loco que también edita mucho. Y aparte trae bandas de afuera, ha traído de Capital, de Chile, bueno, hace una movida muy interesante. Bueno, me pareció peor hacer algo en conjunto con él porque, bueno, él trabaja seriamente. Y hasta acá vos venías trabajando solo. Sí, sí. La primera vez que hacía algo en sociedad con otro socio, otro compañero, digamos. Bueno, obviamente cada uno con su recital, ¿no? O sea, yo hacía viernes Bursaco y después él hacía Speed King en Capital. Pero bueno, lo importante era el hecho de traer una banda al interior de esa envergadura, pues una banda que es una banda de culto, es una banda que venía sacando un disco nuevo después de un parate importante. Se reincorporaba uno de los músicos legendarios, el guitarrista Fieltro, que volvía. Ellos eran trío, acá vinieron a Bursaco y a Capital Federal como cuarteto, o sea, la banda tenía más peso. O sea, tenía varios condimentos la fecha y la banda en sí venía con una propuesta interesante. Así que bueno, no dudé en decir que sí. Bueno, en ese caso, como te dije, ellos no piden calle, pero sí cubrir los pasajes, porque obviamente es una banda que hay que por lo menos cubrir la movilidad. Claro, sí, sí. Bueno, han venido los muchachos acá a casa, hemos hecho un asado, nos ha pasado muy bien. Bueno, vino, cerveza, además, bueno, todo lo que es el condimento de la previa. Sí, además, Martín. Bueno, tantas horas de viaje, ¿no? Cabrón, que ellos vienen de Salta, ¿no? Porque después las bandas locales también. Como sabemos, sí, no, el respeto es para todos. Siempre lo mismo, son, pero ellos tuvieron son ese, todos ese, iguales. Ese plus por ahí, claro. del extra, por la cantidad de kilómetros que recorrieron y bueno, y el respeto que se le da a una banda que es una banda de culto, o sea, eso no es innegable. Y hablando de las bandas locales, las que acompañaron esa noche, Atroz. Bueno, fueron cuatro bandas, o sea, cuatro fueron bandas. Cinco en total, fue mucho, pero bueno. Atroz, Buena Muerte, Sadden y Nuclear Satán, que era la fecha debut. La gente amiga, así que saben que Nuclear Satán siempre los tengo en cuenta para todas las fechas. Bueno, ellos hacen Black Metal, abrieron el show. Después, bueno, pasaron todas las bandas, Atroz y Sadden y Buena Muerte con su set correspondiente. Pero bueno, la particularidad es que este show fue el que fue el más masivo, si se puede decir. Vino 140 personas, que para lo que es extremo en zona sur es más que... A la reincorporación de Federico alias Fieltro. Él estuvo en los comienzos de Cobro y bueno, disfrutarse en la vida, se estuvo pidiendo el pago. Un beso, después de 15 años vuelve a formar parte de Cobro. Él siempre estuvo, solamente que bueno, acordaba unas vacaciones medio forzosas.
auspicioso debut en el festival de una banda del interior. Trae al interior, sí. Fest 8. El octavo. Llegamos al octavo. 22. También una banda del interior. 22 de mayo de 2015. Sí. Y viene también una banda del interior de Córdoba. De Córdoba, sí, los Darker Mysteria. Ellos vienen, bueno, son hacen black metal. ¿Cómo llegabas a esta banda, a conocerlos, a invitarlos, a que te acepten la invitación? Mucho como todo, contacto, Facebook. Claro, ellos veían que estaba la posibilidad de que bandas del interior vengan a Zona Sur. ¿Conocían algo? Bueno, evidentemente sí veían los videos que yo colgaba en YouTube y demás. Bueno, que las bandas también colgaban. Veía fotos del recital, veía todo, y veía que había algo. Que había algo generado y que había algo que se movía. Entonces, Gustavo me pregunta qué posibilidades hay de tocar. Bueno, como todo, como siempre, un arreglo de yo, mirá, simplemente te puedo ofrecer pasajes, qué sé yo. Bueno, en principio va a venir solamente por una fecha, que va a ser la mía. Y que después, bueno, combiné con otro socio, en este caso Ramón Macabro, otro organizador que... Se vuelve a generar una alianza acá, ¿no? Como para poder llevarlo de mejor manera, ¿no? El tema de que venga una banda al interior y se lleva un poquito más mejor. Más que nada como para que les rinda el viaje a ellos, porque está bien, ellos vienen por una fecha mía, pero si está la posibilidad de hacer dos, ¿por qué no? Si tenemos otro organizador en el cual podamos ofrecerle a una banda al interior un lugar, un espacio para que toquen en vivo y ellos puedan hacer dos fechas. Claro, sacarle el mayor jugo posible. Thank you.
voces, en este caso fue Ramón, que está hace años, hace muchos más años que ya está haciendo todo este tema del metal extremo. Y bueno, entonces él me dijo que sí, que está bien, bueno, cubrimos esos gastos de la banda, y bueno, tocaron viernes en Bursaco, y el sábado en Capital Federal, en un festival que, bueno, la rompieron, tocaron un montón de bandas, no, muy, muy, muy bueno. Y también, el mismo respeto, de venir acá a comer un asado, compartir, y todo ese tema que también hace un poquito al hecho de no solamente venir y tocar, sino bueno, de respetarlo, o sea, son músicos, se merece un respeto. Ya que ellos no piden calle y no vienen con grandes pretensiones, uno trata de darle lo mínimo indispensable. También, bueno, vienen acá, se hace calor, se bañan, o sea, usan toda mi casa, o sea, y si quieren a dormir, van y duermen una cestita, no hay problema. Así que bueno, la de Dark del Misterio fue una muy linda fecha, sí. Y a raíz de estas dos bandas que vinieron, ¿no? De Salta, de Córdoba, ¿hubo interés? ¿Recibiste ofrecimiento de otras bandas, de otras provincias para venir a ser parte? Bueno, y la que vino después, porque casualmente la novena... Pero ahí ya de otro lado, de otras latitudes. Y no, sí, muy lejos, pero bueno. Pero ahí ya entramos en el plano internacional. Claro, bueno, ya por entramos... suerte no es muy lejos como decís vos, o sea, estamos acá nomás. Son 5 horas de viaje, estamos en Montevideo, Uruguay, viniendo a Salamanca. También lo mismo, qué posibilidades hay, mirá, que esto que el otro, bueno, nosotros queremos tocar, no tenemos pretensiones, queremos mover. Bueno, hasta ese momento tenían demos, me pareció piola traer una banda de Uruguay. Y bueno, se dio la posibilidad, vinieron, también fueron tratados como corresponde, con un buen asado, una buena comida, también utilizaron mi casa, acá las instalaciones para bañarse, para hacer dormir, también algunos estaban cansados. Bueno, y como todo, la rompieron, fue un sábado, tanto que pedían sábado, ahí hay un sábado. Ahí tiene otro sábado. Y bueno, pero solamente vino por una fecha mía, o sea, no compartimos con otro socio hacer otro show. Igual ellos se fueron re contentos, disfrutaron con todo, lo filmamos, bueno, de hecho está la posibilidad de volver. Ahí con ellos ya estamos en el 9. En el 9, estamos en... Llegamos al noveno, como estábamos hablando, y como dijimos, Adamantium viene desde Uruguay, debuta entonces, así como estuvo el debut de una banda del interior en el Fest, debuta una banda internacional. En este caso, de Uruguay viene Adamantium el 27 de junio de 2015. Sí, 27 también, de junio de 2015. Mismo recinto, en el Amparo de Bursaco. Sí, bueno, vinieron. Los muchachos querían venir a ver qué pasaba acá en Buenos Aires, pero la suerte, ¿no? Porque venían solamente con puro demo, no tenían un disco armado como para venir a mostrar su arte. Bueno, sin embargo, ellos vinieron con sus demos, me acuerdo, trajeron 80 discos, eso, cosa que no pasa muy a menudo, ¿no? 80 CD trajeron ellos, sobrados, todo. Muy prolijo, todo muy prolijito, sí, no, con llavero, sí, sticker, sí, todo muy, sí, un laburo muy prolijo. Sí, no, bueno, está bien lo que hacen, porque ellos vienen a sembrar. Eso es lo que nosotros...
guay, porque te voy a contar una anécdota muy interesante, que bueno, que es el compilado este, el Rival Bayseyar 2, que ellos participaron. Yo traté de traer acá la mayor cantidad de bandas que pudieran venir. Estaba Darker Mysteria y los Adamantium. Adamantium sonó en un programa de radio allá llamado Oscuro, que es como si fuera un programa de rock and pop de acá, o sea, algo lo que es a nivel nacional de ellos, importante. Y sonaron gracias a mi compilado, porque tenía por ahí una presentación dentro de todo lo que es la imagen, linda, ¿no? O sea, no era un demo común y corriente. Claro, ellos tenían solamente el demo, claro, y participaron en el compilado ya viene con una producción, ¿no? Un poquito, claro, más con un arte más elaborado, más trabajado, entonces le sirvió de... Entró por los ojos. Puerta de entrada, y sí. Porque sí, igualmente sí, porque el CD no dejaba de ser un CDR con un estampado casero, común y corriente, pero bueno, la imagen fue lo que entró por los ojos a la producción de ese programa y sonó Adamantium en ese programa y yo estaba re contento porque tenía acceso. No podían haber llegado con su material y sin embargo con una producción argentina tuvieron la posibilidad de sonar en ese programa de radio. Me lo comentaron acá muy emocionados, casi con lágrimas en los ojos. Al menos el bajista, Marcel, me lo decía, no, pero ¿sabes qué? Sonamos en un programa de radio importante y dice, por ese compilado ya te habíamos llevado demo nosotros y no nos dieron bola. Y bueno, eso sumó también. Y este compilado también, Santo Asesino, la banda de Brasil, lo hizo una reedición y se vende en San Pablo también. O sea que este compilado está vendiéndose en Brasil. Eso para tomar nota, ¿no? Las bandas, lo que es la importancia de lo que es este el arte visual, ¿no? El arte visual, el arte gráfico, no, sí, que acompaña a lo principal que es la música. No, bueno, seguro. Entra todo por los ojos, como te digo. Después uno ve el arte de tapa y lo empieza a ver por el interior y todo lo demás y bueno... Sumado, ¿no? Obviamente, el material tiene que estar bueno, porque si no, mucha imagen y poco material, o sea, mal sonido malo, esto por suerte todos se preocuparon en grabar, así que bueno, la producción en general estaba terriblemente buena, y bueno, por eso tuve la posibilidad de estar en Brasil también. Bien, llegamos al décimo, y acá es donde llegamos al décimo y es como que se cierra un ciclo, ¿no? Es como la primera parte, ¿no? Es como el capítulo 1 de Pagan Emperor Fest 10, es como decir, completamos el capítulo 1 del libro, ¿sí? ¿Sí? Se escribieron 9 páginas, llega la décima, ¿no? Se escribe la página número 10. ¿Cómo se escribe la página número 10? Y bueno, vamos a cerrar el año, ¿no? ¿Algún recuerdo, algo que quieras resaltar? Sí, bueno, las bandas que tocaron, debutaba Vértebra, que nunca había estado en ninguno de los otros. Es un proyecto, lo lleva adelante Pocho, también está el cantante Tano Romano, como destacado de esa fecha, puede ser que abrieron ellos, después tuvo Necrón, Cáligo y Cerro Morgue. Bueno, Cáligo ya saben lo que es, una banda que la rompe, o sea, garantía de que va a dar un show terrible. Morgue, bueno, Morgue tiene carrera, tiene 18 años de carrera, y vienen, bueno, saben lo que hace, es un greencore de primera línea. Y bueno, y Necrón también, bueno, volviendo, ya había tocado en el anterior y bueno, entonces estaban tratando de mostrar un poco lo nuevo. Bueno, cerramos el año y ese ciclo que decís vos. 6 de noviembre del 2015. Exactamente. Bueno, se le da el cierre, ¿no? Con esas bandas que vos contás, sí. Bandas que suenan muy bien. Para ir cerrando el año con el metal extremo en el sur, así que bueno, espero que disfruten estas bandas que hoy participan. Ya son 3 años que estoy haciendo este evento, así que bueno, estoy muy agradecido a todas las bandas, al público, bueno, en este caso a Lamparo Bar, que bueno, hace estos eventos también nos da la posibilidad para que las bandas puedan tocar gratis, que eso es lo más importante. Y bueno, tengo mucha gente para agradecer y lo voy a hacer como corresponde. Tengo una lista. A Carlos de Metal Aggressive, Fanzine de Leo, a Fede y Juan de Universo Heavy Metal, a Gastón, Espíritu Guerrero, Radio, Gastón y Celeste, Artillería Pesada, Marcelo Bolo de Aragón, Miri y Dani de Víctima del Futuro, Santiago Enfermo Metal de acá en la zona de Leo, El Arte de Molestar de Salta, Norte Sin de Jujuy, Oye Mortales y Led Mortales de la zona de Chubut también, que ha apoyado mucho lo que es Metal Extremo. Depresiva en realidad, Fanzine que anda por ahí, el amigo Alan, dando vueltas. Nuestro Sentín de Uruguay, Alma de Acero de Salta, Verónica Ashtar con sus diseños, a Daniel Valle también que me dio una mano con muchos de los flyers que ustedes vieron en Facebook, a Lamparo Bar y su gente, como dije siempre, haciendo el aguante.
y todas las bandas que participaron desde el primero, allá por abril de 2013, Marzu, Sulfur, Morgue, Atro, Crucifix, Buena Muerte, Sada de Lesa Humanidad, Human Puruler, Divine 666, Alma Mater, Book of Defecation, Morpherus, Borón de Salta, Nuclear Satán, Dark Misteria de Córdoba, Invocation, Cáligo, Sicario, Adamantium de Uruguay, Necron y Vértebra, que hoy hace la primera presentación. Así que bueno, los recibimos con un aplauso. Gracias por venir. Y próximamente habrá un DVD, ¿no? Hasta acá, del, digamos, capítulo 1 al capítulo 10, ¿considerás que todo se movió dentro de los parámetros que vos planteaste en el primero? Sí, yo creo que por lógica, uno como organizador baja una línea y todos se ajustan a eso. No tuve mayores problemas. Como haciendo un balance general, ¿no? Si haces un balance general, decís, bueno, cerramos el primer capítulo, fueron 10 fechas, el balance general fue más que positivo. No, pero súper positivo. La verdad que me encontré con una unión entre las mismas bandas a la hora de prestarse equipos, a la hora de bancar lo que sea, hasta un cable, lo que sea. Encontré, que no digo que en el heavy no esté tampoco, pero es diferente porque como al ser más chico es como que hay un plus, ¿no? Siempre hay un plus. Bueno, conocí gente que antes no la conocía porque no la tenía en la agenda, porque había vuelto yo a ese recital después de 13 años. Me encontré con un montón, hasta te diría una generación nueva de músicos que bueno, tienen la misma gana de siempre, mismo todo. Hoy por ahí está la posibilidad de grabar, el acceso a grabar es por ahí más fácil, cosa que hace 15 años no. Y bueno, las producciones que están sacando las bandas son terribles, las bandas están sonando cada vez mejor. No tiene nada que envidiarle a las bandas de primera línea de acá de Argentina, las cuales cobran caché, y sin embargo por ahí el show es casi igual o a veces mejor. Así que bueno, hay un montón de... Yo me encontré con un material increíble de bandas under que sacan discos independientes, bancados todos por ellos y en algunos casos por unión de sellos, y siempre la vienen peleando de abajo y con muchas ganas. Bien, entonces así pasaron los 10 capítulos de la presentación de Pagan Emperor Fest y en el medio Violent by Desire volumen 1, volumen 2 y no nos olvidemos de también que entre medio de estos 10 capítulos, si mal no recuerdo, en el segundo, hace su debut también la distro. Exactamente. Voices Inside, bueno, que simplemente se dedica a la venta de merchandising varios, de bandas internacionales y nacionales, remeros también y demás. Bueno, es otro proyecto que hablaremos en otro video. En otro momento. Sí. Bueno, un gustazo, como siempre, un amigo. Este sí que vale, loco. Este sí que vale. Estamos con el Faisán, ¿sí? Le preguntaba antes a Rey si había habido algún personaje, alguien que haya estado en los 10 de Pagan Emperor Fest. Y me dijo, no, pero hubo uno que estuvo desde el segundo hasta el décimo. Exactamente. En 9. Y ese uno sos vos. Exactamente. El único que estuvo del segundo hasta el décimo. El único. Apoyando el proyecto, y la verdad que el primero me lo perdí, sinceramente, porque ese día llovía, peleaba Maravilla Martínez, y la verdad, pero vos ibas... pensé que no se iba a realizar, por eso me lo perdí nada más. ¿Vos ibas a ir al primero? Exactamente, sí, obvio. Y ese día era el que se contaba que peleaba Maravilla Martínez y que llovía. ¿Y a vos qué te dijeron? Sinceramente pensé que lo suspendían. Cuando me enteré 2 días después que lo había hecho, no lo podía creer. Ah, encima te enteraste 2 días después. Sí, exactamente. Bueno, porque, bueno, poca tecnología el muchacho. Te perdiste el primero. Sí. Te quisiste matar. Pero del segundo al décimo estuviste. Firme al pie del cañón. ¿Podés decir a tu criterio cuál fue el mejor de esos 9? ¿Podés elegir uno? ¿O hacer un podio de 3? Pero más que no me preguntaste a mí, yo no te hubiese contestado. Hacer un podio de 3. Seguramente la fecha de Pogrom. Seguramente la fecha de Adamantium. Y la de la lluvia. La tercera. La tercera de la lluvia fue mortal. Hay un montón de anécdotas. Venían los dos cargando equipos, cargando la comida para la gente, las bebidas, todo. Todo inundado arriba de mi Ford Sierra, pobrecito, que vaya a saber dónde está. No podíamos pasar, todo inundado, o sea, un trayecto de 35 cuadras, imposible de llegar, y llegamos al lugar
8 y 20, una, bajamos todo y dijimos, nos miramos entre los dos y dijimos que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiso que la verdad fuera una verdadera fiesta de estar estrella. Después de esa noche vos dijiste, bueno, si sobrevivimos a esto... Olvidate. Inmortal. ¿Te arrepentís de algo, de alguna de las 9 noches? No, para nada, para nada. Faisán, gracias. Un gusto.